Bienvenidos a Noticias 24/7. De inmediato pasamos a las informaciones. El juez superior del Tribunal de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, declaró no al lugar la demanda presentada por la Comisión de Servicio Público contra la compañía Uber tras la decisión que designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas como la agencia gubernamental con jurisdicción reglamentadora exclusiva sobre los servicios de las empresas de red de transporte. Uber tendrá hasta el próximo lunes 15 de agosto para presentar evidencia de que posee permiso para operar en nuestro país. En otros temas, la epidemióloga del estado, Brenda Rivera, confirmó hoy 1.914 nuevos casos de Zika, para un total de 10.690 casos acumulados desde la llegada del virus a la isla. Veamos. Entre estos figuran 134 embarazadas para un total de 1.035. Además, se cuenta con dos nuevas hospitalizaciones para un total de 90, unos tres casos del síndrome Guillain-Barré para un total de 30. Grandes urbes, donde hay comunidades, o sea, no es tanto en la ruralía, es donde hay comunidades, donde tú ves esos sembradíos de casa, ahí donde hay mucha gente, donde hay mucha densidad poblacional, ahí es donde nos tenemos que movilizar. Los síntomas principales asociados al Zika son sarpullido, fiebre, dolor en las articulaciones y conjuntivitis sin secreción. De identificar la presencia de alguno de estos síntomas, debe visitar su médico y pedir que se le haga la prueba para detectar si en efecto tiene el virus. La temporada fuerte de aquí de lluvias, como tú bien dices, de octubre para adelante. Así que eso me quiere decir que hay criaderos allá afuera. Una vez comenzó a llover en abril, aquí en Puerto Rico, tú viste cómo se dispararon los casos. O sea, dos semanas más tarde se empiezan a disparar los casos. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay agua acumulada. Noticias 24/7 indagó la epidemióloga del estado, Brenda Rivera García, sobre el documento de relevo que se le está presentando a las participantes del programa WIC en torno a la fumigación de sus hogares, si así lo desean. La pregunta es si el producto que se utiliza para la fumigación no es perjudicial, ¿por qué el documento de relevo de responsabilidad? El propósito de ese relevo es para nuevamente yo poder liberar ese nombre a una tercera entidad para que haga unas intervenciones de control de vectores. No, porque sea inseguro. No, definitivamente que no. De otro lado, la epidemióloga insistió en la necesidad de que las personas se vacunen contra la influenza luego de reportarse la muerte de un joven. Hasta el momento se han reportado más de 1,000 casos de influenza en la isla. La temporada activa del virus de influenza en Puerto Rico comenzó la primera semana de julio. Y los presidentes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, firmaron hoy un nuevo convenio colectivo que representará a unos 28,000 empleados docentes. El nuevo estatuto tendrá una vigencia de 2 años. Esta firma representa sobre una década de lucha para los maestros que reclamaron el contar con un convenio colectivo. Es un momento histórico en la vida de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Lo que firmamos hoy representa el inicio de una nueva era para el magisterio puertorriqueño. No es un convenio perfecto, pues el mismo no incluye cláusulas económicas porque la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal y Operacional no lo permite. Esos acuerdos podrían ser negociados en junio del próximo año. El convenio expira en agosto del 2019. Que con la firma de este convenio colectivo, cada maestro lo use bien. Cada director lo use bien. Aquí hay un grupo desprendido de trabajo que puso todo su esfuerzo. Yo estoy seguro que cada miembro de la local sindical que estuvo en la mesa de negociación lo hizo con la responsabilidad y el peso que conlleva estar representando a los 29,000, 30,000 maestros que tenemos en el sistema público. Este convenio no es para el magisterio solamente. Es para que sus estudiantes tengan una mayor seguridad de que sus maestros se sienten bien, están siendo tratados con respeto y sus derechos están garantizados. Se espera que el mismo sirva para la resolución de conflictos y clima laboral adecuado. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página www.ipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.